Bueno, maestro Ricardo Muñoz. Bueno, maestro, buenas tardes. ¿Cómo está? Estamos aquí en vivo, Colectivo de Artistas, Liderato de Arte Contemporáneo, para mirar su exposición, lo que está planteando. Y bueno, entonces se trata de una obra que se llama Pánico al Totalitarismo. Bien inspirada o trabajada o pensada, es el resultado de 2 o 3 años de reflexiones suyas en torno al totalitarismo. ¿Por qué no nos habla de ese primer origen, que es el trabajo que presentó aquí en este mismo espacio o en otra sala, en el primer piso, al Salón de Arte Joven, que usted fue el ganador de ese premio? Sí, bueno, buenas tardes, pues, gracias por la entrevista. Esta obra que se presenta aquí, Pánico al Totalitarismo, es como parte de los premios que uno accede por haber, valga la redundancia, como de los beneficios, del segundo Salón de Arte Joven de la FUGA, de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que se realizó en el 2017. Yo ahí participé con una pieza que se llama La Situación, que es un remake de una obra homónima de Geraldo Anaya Melo, pues creada en 1978 en Sao Paulo, en plena época de dictadura de Heysel de Brasil, donde digamos que la historia del arte es un periodo fundante del videoarte en Latinoamérica, básicamente por dos cosas. Una, que obviamente el cuerpo y la protesta política se ven, digamos, reducidas, restringidas por el tema de la dictadura, de un control de un gobierno, digamos, de extrema derecha. Y segundo, por un acto fundante que el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo adquiere, pues, una cámara que es la Portapac, que es una de las primeras cámaras portátiles de Sony que salen al mercado, y la pone a disposición de los artistas. Parece una cosa, digamos, un hecho como simple, pero realmente permitió que se generara un movimiento de creación en el medio videográfico en Brasil de esa época. Entonces muchos de esos artistas utilizaron esta posibilidad de registro y de creación videográfica, en la que, digamos, que todavía era, pues eso era casi como video 8, no había la posibilidad de edición, sino una relación directa con la cámara, donde hay una serie de performances pensados para la cámara, un video performance donde hay como una simbiosis cámara-cuerpo y director de la obra. Y también permitía asimismo proteger al artista de una crítica política, pues obviamente de los efectos que podría tener generar unos discursos, digamos, contradictorios o disidentes en plena dictadura. ¿La dictadura en Brasil hasta qué año? Si no estoy 80. Mal, hasta los comienzos de los 80. Heysel es el penúltimo de los dictadores, logra, digamos, proponer a otro general, que es quien
finaliza la dictadura, que es la parte final. Bueno, estos productos en Brasil, de estas propuestas, estas investigaciones, exploraciones videográficas y performáticas, ¿en qué espacio circulaban, digamos, y cómo accede usted a estos contenidos? Bueno. ¿Circulan en galerías? Curiosamente, bueno, esa es una pregunta interesante. Una de las representantes más representantes del movimiento es como Regina Silveira. Yo jamás pensé, o sea, yo lo investigué y lo entendí pues desde que vi como videoarte en el pregrado y después en las maestrías, pues como en investigación por este medio, pues me llevó como a indagar por estos contenidos. Curiosamente vi una de esas obras de Regina Silveira, si no estoy mal, puedo estar cometiendo un error de precisión, pero en Arbo del, no del 2018, sino del 2017, en el que se llama Madrid, Brasil, que se cose en la planta del pie, en una de las galerías de Arbo. Jamás pensé encontrarlo ahí, pero digamos que es como un paréntesis a la pregunta. Realmente la investigación... En Brasil, donde surge, porque a usted le interesa... Es en Brasil. Usted mira la historia del arte, sí. Pero más en concreto del videoarte. Videoarte en los 70, y realmente eso me entero pues... Pero ¿dónde circulaba esto en Brasil? ¿Cuáles eran los espacios? El Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, uh-huh. Y en espacios independientes, y mucho tiempo después, digamos que yo lo veo investigando a Cristina Melo y a Arlindo Machado, investigadores, y prácticamente una retrospectiva que se hizo en el Museo del Prado sobre la historia del videoarte latinoamericano, que hay una producción bastante amplia, y hay el capítulo de Brasil está escrito por Cristina Melo, que es una de las coordinadoras de uno de los primeros posgrados de videoarte en Brasil, que creo que si no estoy mal está en Salvador Bahía. Entonces, a partir de como estas investigaciones, llego como a encontrarme con esos materiales, uh-huh. Pues plásticos, y pues yo decido como pues bueno, ya hacer mi propia propuesta. ¿Presenta este proyecto aquí hace 2 años? Sí. Salón de Arte Joven, gana uno de los premios. Ajá. Usted vio toda la muestra. ¿Qué opina de ese evento, digamos, del Salón de Arte Joven? ¿Cuál es la experiencia, ese tipo de estímulos? ¿Cuál es el impacto en la comunidad artística, en la ciudad? ¿Cómo haría una evaluación después de que usted ha sido galardonado con ese premio? Pues, como digo, hoy, 18 de enero del 2019, realmente estoy culminando como todo el proceso, desde la presentación en salón hasta el cierre de la individual, casi 2 años después. ¿Qué puedo decir? Pues como todo, tiene sus pros y sus contras, digamos que yo no trato de ser pues una posición neutral, no quito el volumen a esto, tengo una posición neutral en cuanto a esto. A mí me parece que es importante que existan los estímulos, siempre es importante que haya un mecenazgo por parte del Estado para que se produzca un salón, se produzcan piezas inéditas. Lo interesante del Salón de Arte Joven, que era uno de los requisitos, es que todas las piezas tenían que ser inéditas. ¿Tú eres cartagenero, cierto? ¿Cómo? ¿Tú eres cartagenero? No, yo soy... Yo crecí acá. ¿Usted es de aquí? ¿Usted es bogotano? Sí. Como se habla mucho de lo suyo en Cartagena, de un espacio que hay en Cartagena, pensé que usted tenía raíces en Cartagena. Sí, tengo raíces y todo el tiempo voy y vengo desde pequeño, entonces, uh-huh. Pero... Bueno, ya, listo, sí. Lo interrumpí, bueno, pero... Es relativo, sí, pero sí. Pues, pero le pregunté porque aquí hay un poeta barranquillero y entró aquí, está mirando el video y dije, bueno, voy a ver si de pronto se conoce o alguna cosa. Pero sí, tengo raíces con Cartagena desde pequeño, parte de mi familia vive en la ciudad y todo el tiempo yo he venido y pues ya en mi práctica artística pues creo. Bueno, estamos hablando de los salones, sí. De la pertinencia de los salones, o estamos discutiendo en este momento sí, la pertinencia total. De esa figura del salón, que es un salón, que es un espacio aristocrático, pues, muy de mostrarse, muy de exhibirse. Nombre, el nombre, cuando uno dice salón, nos devolvemos como a esos primeros textos que uno lee en la historia del arte, de los salones de París, de comienzos del siglo XIX. No sé si sea, primero, pues, discutir nominalmente si esto responde a la lógica de un salón. Es un espacio de exhibición de arte joven, que tenemos, digamos, que eso es como un poco lo que yo discrepo de estas
discusiones de Facebook, que porque es salón, salón. Creo que más allá de que si es salón o no, es entenderlo como, como un espacio que fomenta la creación de arte contemporáneo en artistas jóvenes. El salón tiene dos características, como usamos solo nominar la palabra salón, pero este evento tiene dos características que también parecen importantes, que es obviamente una fecha, un límite que es obviamente relativo, según uno empiece, que son los máximo 35 años o hasta los 35 años. Uh-huh. Cosa, pero lo que a mí me parece fundamental en este tipo de espacios es que exige que sea obra inédita. Eso quiere decir... In situ también, acá. Acá es in situ, ¿no? No, la Bienal no es in situ. No, pero la Bienal es in situ, el salón no. ¿El salón no es? Ah. El salón, no, porque la Bienal son mucho menos artistas y sí es pide un diálogo específico con el contexto y con la arquitectura. Uh-huh. El salón lo que pide es que sean obras inéditas. Uh-huh. No estoy seguro si la Bienal pide obras inéditas o puede uno reinterpretar una obra adecuada. La Bienal es, que tengo entendido que es... Es in situ, pero no necesariamente inédito, porque puede uno ajustar un proyecto previo. Uh-huh. Pero acá uno de los requisitos es que la obra no se haya mostrado, no se haya expuesto y que sea inédita. Eso me parece un factor fundamental en la realización de un evento de arte contemporáneo y sobre todo de nuevos creados. Porque está fomentando pues, la generación de contenidos. Eso es fundamental. Digamos que las universidades forman artistas, cosas así, pero me parece que estos espacios son necesarios para que los artistas realmente fogueen sus proyectos, sus propuestas, sus contenidos, sus críticas, sus mensajes, sus puestas en escena, sus narrativas en un contexto específico y con pares. Bueno. Salón no es un concepto. Salón es una figura, ¿no? Que nos permite comprender una manera de circular que se inventaron en el siglo XIX en Europa, en Francia. No sé si ese nombre se aplique. El asunto, digamos, con este tema, bueno, usted pues aprovecha como cualquier otro artista lo haría, ¿no? Aprovecha los espacios, las convocatorias, se presenta, hay jurado, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos ver, digamos, esta figura del salón como que choca con este espacio está lleno de salones, pues con el también la figura, porque el pánico es una figura, ¿no? Es uno entiende una comunidad en pánico, como ayer estuvimos en Colombia por el atentado, ¿no? Pero esto sí, digamos, como estamos hablando del Salón Nacional, Salón Regional, Salón de Estudiantes, Salón de Arte Joven, una cantidad de cosas, ¿no? Esa figura del salón sí nos permite comprender las problemáticas de hoy, lo que hacen los artistas. Pues sí, no, o sea, como vuelvo y reitero, sin ánimo de caer sobre el mismo punto, yo creo que no sé si lo más apropiado sea renombrar estos espacios, tal vez no como salón, yo creo que es que salón es como obviamente una reminiscencia de Sinomónica, de una tradición que obviamente ya no responde a las condiciones contemporáneas ni necesidades ni de la sociedad, ni de los artistas, ni de la academia, pero estos espacios más allá de su nombre nominal de salón, me parece que sí son un escenario que existe, hay otros mejores, peores, cuestionables, todos tienen sus pros y sus contras. Yo creo que no se trata de polarizar, de decir que porque es que es salón y esto y los que salen ganadores o exponen están al servicio del Estado o acceden a unos recursos públicos, no. Digamos que esos recursos públicos están. Si no soy yo, será Pepito, Sutanito, y pues me parece que hay que también como artista un poco pues moverse en el circuito que hay. Bueno, listo, ya hicimos una reflexión sobre el espacio donde está montada la obra. Sí. Hicimos una reflexión sobre los orígenes de su trabajo artístico en los últimos 3 años, que es esas prácticas performáticas y ideográficas que surgen en Brasil, paralelas a un estado totalitario, como usted lo presenta acá. Hablemos para que los que nos están viendo tengan una perspectiva más amplia de su trabajo. Pues usted no solamente es artista, es curador, es gestor,
y ha creado un espacio, creo que en Cartagena, que se llama Puerto Contemporáneo. Ajá. ¿Qué es Puerto Contemporáneo? Bueno, pues primero yo soy de formación de pregrado artista, tengo un máster en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional, uh-huh. y me he venido desarrollando paralelamente como artista, investigador y curador. Puerto Contemporáneo es una plataforma de circulación, investigación. ¿Dónde queda? Y creación de arte contemporáneo. Tiene varias sedes realmente, tiene varios proyectos. Tiene una sede. ¿Es móvil? Sí, tiene una sede en Bogotá y tiene una sede en Cartagena. Ajá. En Cartagena tiene una sede como más estable, donde hacemos un ciclo al año de residencias artísticas en La Boquilla, que es un sector a las afueras de Cartagena, sí. un barrio de pescadores, de mayoría afro, con unas pues, condiciones particulares de territorio, de gentrificación, digamos que por el tiempo de la entrevista no nos da el tiempo, es el momento. ¿Qué hace de Boca Grande? ¿Por el lado de Boca Grande? No, para el otro extremo. ¿Es para el otro extremo? Boca Grande queda contra el mar. Ah, sí, hacia claro. Barranquilla. Sí, correcto. Realmente la otra punta de la ciudad. La otra punta, sí. Entonces, ahí venimos desarrollando un proyecto hace 7 años de residencias artísticas. A partir de eso salieron otras tipos de investigaciones, como el Salón Regional de Artistas del Caribe, que tuve la oportunidad de curar, algunos tipos de investigaciones que he hecho en el Caribe. Pero la plataforma es más amplia y pues incluye pues una emisora de diálogo y crítica de arte contemporáneo que se llama La Radio Criolla y unos espacios de experimentación en Bogotá con los que hemos, digamos, trabajado con la Galería Santa Fe, con el Banco de la República, con énfasis particularmente en arte, tecnología y territorio, y últimamente nos estamos enfocando en arte sonoro. Bueno, Cartagena es una ciudad de espectáculo, es una, como yo lo veo, como yo lo he estudiado, como lo que he visto ya. Usted va con mucha más frecuencia, la conoce mucho mejor, conoce a los artistas mucho, mucho mejor, ¿cierto? Ajá. Es una ciudad como espectáculo, no es una ciudad como... se convirtió obviamente por las necesidades de la época, por la tendencia de la época a convertir todo en escenario, es como un gran escenario, ¿no? ¿Cómo han respondido los artistas? Es decir, porque todo ya funciona para satisfacer las necesidades de satisfacer a la gente que vaya, ¿no? ¿Cómo han respondido los artistas y cómo se han incorporado para que presenten una visión diferente de lo que es Cartagena? Pues, digamos que me parecería pretencioso de mi parte como curador decir que es que llevo artistas para que presenten una visión diferente de Cartagena. Yo llevo artistas que tienen una orientación de arte que sea o político, reflexión o crítico, manejen medios contemporáneos y presenten su reflexión, digamos un poco más amplio, pero yo hasta allá tampoco puedo llegar a decir, deben decir esto o esto otro, cada artista llega por su relación con el espacio, con la gente, sus ideas a posteriori y se encuentra con un universo particular. Y eso entonces, ¿cuál es el trabajo de un curador? Entonces, porque eso le iba a preguntar ahora, ¿cuál es el aporte aquí de Sandra Regifo a su proyecto? Digamos, ahorita pasamos al proyecto acá de Pánico al Totalitarismo, ¿no? O sea, hay una serie de cosas, pero es que el curador tiene que definir las cosas, articular los lenguajes, pero no puede inferir en los lenguajes del artista. Uh-huh. Ahí es donde uh-huh. hay unos límites de respeto uh-huh. de la producción de un artista y del diálogo que uno hace con la creación de la obra y con, digamos, el metatexto de los 5 o 6 proyectos que se están creando en simultáneo. Entonces, es generar visiones de la ciudad a partir de mensajes críticos y con lenguajes contemporáneos. Además, nosotros siempre hacemos una residencia local en paralelo, que es, la hemos trabajado con el colectivo Rostro, con Nelson Fori, con otras personas siempre muy cercanas. Hemos trabajado también muy de la mano con UNIVA, que es la Universidad uh-huh. de Cartagena, donde siempre hay una interlocución con artistas locales y se generan unos tipos de contenido, a veces más críticos del hiperconsumo, del turismo, o otras veces un poco más, digamos, patrimoniales o de conservación, de prácticas como la champeta, el baile, la pesca artesanal, algunas cosas de lenguaje. Digamos que el artista es libre. Obviamente yo recibo una serie de propuestas y pues escojo las uh-huh. 6 más pertinentes y trato de que cada año haya como una orientación específica, pero pues de los intereses de cada artista propuso.
No, bueno, sin meternos en ese... La gobernación de Bolívar, estamos hablando de Cartagena. De Cartagena, vamos ahora aquí a Bogotá. ¿Cuál es el apoyo de la ciudad y el departamento a estas iniciativas de los artistas? Digamos el caso suyo a la cosa curatorial. ¿Cuál es? ¿Sí se siente que hay apoyo o es muy luchado como uno ve en redes? Porque hay veces que las redes también lo pueden engañar a uno. Usted, ahora... Es complejo. Cartagena tiene un sistema propio de becas, que es del IPCC. Digamos que yo conozco, no conozco tampoco a profundidad, no puedo decir que soy pues el conocedor de la cultura cartagenera. Llevo un tiempo trabajando ya, yendo constantemente, y pues puedo decir algunas cosas sin ser un erudito ni mucho menos. Pero el IPCC tiene un sistema de becas, nunca he aplicado a esas, son complejas según he entendido por algunos artistas. El ICULTUR, que es el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, que es a nivel ya departamental, tiene un sistema de becas también, del cual yo accedí una en 2015, la volví a abrir como en 2017 y no la he vuelto a abrir, son intermitentes. Entonces digamos que no son tan constantes como las del distrito o las del ministerio que uno espera todos los años. La ICULTUR está pendiente de abrirse, que es creo que con los recursos, con recursos de las estampillas del turismo, no soy muy enterado, pero son un poco más intermitentes. Entonces y los montos obviamente son menores a los que pues, puede ofrecer la nación o el distrito capital, son complejos. Yo realmente tengo un apoyo del Ministerio de Cultura a nivel central, digamos que esa plata es para hacer proyectos de creación en territorio, puede ser cualquier territorio, por mi orientación y el enfoque, el proyecto está en Cartagena. Pero no son, digamos... ¿Por qué es que es Cartagena? ¿Cuáles son sus diálogos con, digamos, con otras ciudades importantes, como Santa Marta, digamos, Barranquilla, ¿no? Pues obviamente uno parte de lo que conoce. Yo iba casi todos los años desde niño a Cartagena, conocía algo del contexto. Una vez ya, digamos, que empiezo mi práctica profesional, tengo la oportunidad de verlo bajo como una mirada crítica y de... digamos de potencia de creación plástica para mí y para otros agentes de las artes plásticas en el país, y decido en un sector que está sufriendo pues todo un tipo de presión inmobiliaria y de gentrificación bastante salvaje como es La Boquilla. Entonces que es un escenario digamos interesante para formar ahí, y dado mi contexto cercano a la ciudad, pues decido emprender este proyecto y buscar apoyos, y pues ahí vamos. Hace 7 años, digamos, 7 ciclos de residencias, un salón regional, 2 documentales, un libro publicado. Sí, usted hace muchas cosas. Es uno de los artistas que uno ve constantemente en muchos espacios, y está bien. Bueno, entonces pasemos al proyecto aquí, Pánico al Totalitarismo. Voy a aprovechar aquí que se entró en línea el maestro Oscar Salamanca de Pereira. Porque... Con salsita. ¿Ah? Con salsita. Con salsita, porque por yo, porque lo que yo vi es que el capitán Berlín, ¿cierto? Hay como diálogos. En algún momento revisé salsita, por favor. Entonces, bueno. No lo conozco personalmente, nunca he hablado con él, pero sí. Bueno, entonces, mucha de la gestualidad, mucha de la performatividad que realiza salsita, pues yo la vi como si usted lo estuviera haciendo como eco de ese... No. Lo cual es legítimo, ¿no? Porque sí. Porque estamos en un campo, conocemos el trabajo de muchos artistas. Pero no, realmente no. Es uno de los referentes que uno mira. Pero realmente el Capitán Berlín es un personaje en sí mismo, que es creado por Jörg Borgeser, perdón, mi mal alemán, que es un director de cine B que crea este personaje en 1982, que hace un corto en 8 milímetros, que es un cine casero, de este personaje bizarro y o menos que está como en estas crisis de la decadencia de estos modelos modernos de desarrollo humano, utópicos, que es lo que nos lleva al posmodernismo, sin entrarnos como en mucha, digamos, conceptualización, pero es la decadencia de los grandes modelos totalitarios o hegemónicos. Y traerlo acá, porque curiosamente 50 años después pues nos acaba de ganar un sistema político generándonos miedo al otro, ¿no? Es el castrochavismo, el miedo al comunismo. Entonces tú miras y es como un poco lo que planteaba en la obra que salió ganadora del Salón, que es como yo puedo presentar un discurso político 40 años después, actualizado en cine digital, con los medios de producción más
vanguardistas, pero las condiciones y calidad de vida no mejoran. Y como aquí en Latinoamérica, 50, 60 años después, gana un gobierno totalitario infundiendo el miedo al comunismo, castrochavismo particularmente. Pues a partir, o sea, voy como empezando a hilar diferentes cosas. Bueno, entonces usted, hay un dato que no conocen los que están viendo, los que van a ver más adelante la entrevista, es que usted gana el año pasado una residencia en Berlín. Entonces allá es que usted entra en contacto con esta figura del Capitán Berlín. Ajá. Entonces usted ya hace un trabajo allá, viene acá, mejora o amplía o reflexiona de otra manera y hace esa propuesta, Berlín, como esa triangulación, ¿no? Berlín, Medellín, Bogotá. Y Bogotá. ¿Cómo hila esa? ¿Son las ciudades que más han padecido el totalitarismo o...? Pues yo creo que decir que las que más han padecido... O la violencia, no para decir... Pero decirlo. Sí son icónicas, pues la capital siempre será icónica de la violencia, desde el narcotráfico, de la extrema derecha, el exterminio de la UP, pues todo lo que tiene que ver con el M-19, la toma de la Embajada de República Dominicana, que es otro proyecto que pronto se va a presentar, y pues la toma del Palacio de Justicia. Bogotá, pues como capital, siempre ha sido como este escenario para tener repercusión. Y pues Medellín ha sido, no sé, sin ánimo de sonar, pues un poco como polarizante, pero pues fue, es la cuna de donde surgió pues ahorita la extrema derecha que nos está gobernando ahorita, que es el uribismo. Uh-huh. Eso es pues no es innegable, simplemente pues vienen usted ahí. Lo cita literalmente ahí, sí, un partido obvio. Político y sí, total. Es el diálogo, ellos aparece... nacen de Medellín. Pues, aparece un juego de cartas donde aparece varios dictadores de la tradición política latinoamericana, entre ellos hay varios, está el Centro Democrático, ¿no? Y también hay que hacer ahí la salvedad que el totalitarismo no está tampoco mediado por una corriente ideológica específica. Puede haber totalitarismo de izquierda como sí, de derecha. De acuerdo. En eso también es muy claro, en esto por eso hay imágenes de dictadores de izquierda como de dictadores de derecha. Sí. Uh-huh. Es precisamente como estos discursos de la propaganda política, del miedo al otro, justifican la cohibir las libertades individuales, la restricción del poder, la concentración de las ramas del poder en una sola, el establecimiento de un cabecilla, de un caudillo y de un pensamiento único, la libertad de la restricción de los derechos de prensa, que se da en los dos vertientes ideológicas. ¿Cómo presentó usted este proyecto aquí a...? ¿Esto es una convocatoria o...? Yo accedo al individual como parte del premio. ¿Pero este es una convocatoria que...? Del salón. ¿Eh? Al ganarme el salón, tengo derecho a la individual. ¡Ah! Ya entendí, es que no hemos hablado de esa figura. Entonces usted, claro, el vínculo con el Salón de Arte Joven es que es... Estamos presentando la individual. Las individuales de los dos ganadores del Salón de Arte Joven, cosa que no soy único, también está Paula Pedraza. Ya, correcto, esa aclaración no la habíamos hecho. Listo, bueno, entonces está Bogotá, Medellín, hay una figura emblemática, una alegoría de la violencia en Colombia que es esta escultura de Botero en Medellín. Más que esa, en general... Está así, está esa, pero todos los escenarios son escenarios que son diálogos con los monumentos, con una tradición o a los próceres de la independencia o a ciertas corrientes políticas. Y la de Medellín, sí, particularmente, esa locación me parecía fundamental utilizarla, que es la que devuelve al capitán como a un delirio, porque pues, la guerra lo sobrecoge. Y pues cuando uno, una cosa que a mí me parece muy fuerte es cuando uno va a conocer otro tipo de sociedades, o sea, realmente la naturalidad o la tolerancia que tenemos los colombianos hacia la violencia es absurdo, o sea, como esa casi insensibilidad que tenemos porque convivimos con ella. Es natural. Es una cosa que de verdad... Y lo he visto incluso cuando uno va a otros países latinoamericanos que no parecieran tan lejanos, como México, Chile, y ya pues para un europeo es una cosa pues brutal como esto, y ver
Y además como que, si se da cuenta, cuando él se despierta del delirio, sale caminando y pasa por la otra que está intacta, ¿no? Como que uh-huh. esa dualidad de esa bomba, de esa explotada paloma de Botero, uh-huh. y le ponen otra igual, no pasó nada, porque la imagen de... Sí. Yo debo tener... Desestabiliza. Yo debo tener por ahí una imagen de... Y hay que publicarla, ¿no? Porque es el momento, es una paloma ya estallada. Bueno, hay gente que está viendo su entrevista, pero todavía no ha visto las imágenes. Entonces vamos a hacer un recorrido de las imágenes. Volvemos acá, si quiere vamos. ¿Y terminamos la, claro, la entrevista. Pues esto es un apreciamiento, un personaje que se creó en Alemania y es una aproximación a él en un contexto del 2018 al 2019 en Colombia. Es una instalación transmedia que se presenta una película experimental de cine basada y inspirada en el corto original, una serie de GIF animaciones donde precisamente se hace hincapié de los escenarios más representativos en Colombia y en Berlín, como decimos, el Capitán Caído en Berlín, el libertador Simón Bolívar en Bogotá, la paloma que se llama el mensaje, y pues un calentamiento con la torre baja. De la época y pues la Torre Bacatá, que es el modelo económico del capitalismo en Bogotá, pero pues también representa como todo esta corrupción, atrasos, una obra que está fallida, que está en bancarrota, que no han terminado de construir, y es como todo nos llega tarde, con problemas, o nos vayan y nos convencen con el espejito. Bueno, miramos acá. Listo. Bueno, ya las personas que llegaron a la entrevista, después de que hayamos visto las primeras imágenes, ya tienen una idea de qué estamos hablando. Estamos hablando de la exposición del artista, curador, gestor, bueno, hace muchas cosas. Y que es Pánico al Totalitarismo, que es una de los premios que usted recibió por haber sido ganador del segundo, fue el segundo salón de arte joven, en 2017. Bueno, ya para terminar, hay dos cosas de las que quisiera hablar con usted. Uno es un leitmotiv que aparece ahí en Pánico al Totalitarismo, que es el aguardiente, ¿no? La bebida alcohólica. Ahí es una figura que lo pone a uno allá. No sé si a veces yo pensaba que era como que podría parecer cliché, no sé, eso, como también las citas al partido político. Bueno, eso por un lado. Y lo otro es cómo se conoce usted con la performer, ¿cómo se llama? Chica Medallo. La Chica Medallo. Entonces, ¿por qué, bueno, cómo es la relación entre el Capitán Berlín y la Chica Medallo? Pero primero, ¿por qué no hablamos del leitmotiv, que es el aguardiente? Okay. Primero, cuando voy a Berlín a hacer como la investigación, que me invitan como a hacer la residencia de estar un mes en Berlín para producir una pieza de video experimental, que es como el primer capítulo del Capitán, de cómo un colombiano va a buscar al Capitán Berlín porque ha luchado contra los nazis, contra Kim Jong-un en Corea del Norte, y quiere que pues venga a Colombia a luchar contra la instauración de un nuevo gobierno totalitario que es acá del Centro Democrático. Entonces va, pero se encuentra con un alemán que ya pues como de superhéroe no tiene, digamos, cabida, porque estos sistemas políticos pues ya han terminado. Ya están bajo unos sistemas democráticos, entonces es un superhéroe pues venido a menos. La obra está llena de clichés, de citas a estereotipos del cómic, de las artes, es parte fundamental de la construcción de la narrativa, de la producción. Entonces es un superhéroe como venido a menos, que es alcohólico, que vive del servicio social alemán, que es el líder. Es un antihéroe, digamos. Totalmente. Está lleno de clichés, pero clichés precisamente intencionados, específicos,
Y es una figura que... Entonces el artista como a Pierre también, un poco el artista. Poco, también. Es, pues, es una, sí, alegoría del arte contemporáneo ahora que se... Pues son discursos y pues tenemos que ser conscientes de que uno hace un discurso político de disidencia, pero pues eso cambia estéticamente a algunas personas que vienen a ver la sala, pero no creo que... O sea, pero es casi como una cosa quijotesca, ¿no? Dantesca también de este, pues... personaje luchando contra un monstruo que es una impotencia también del arte, la impotencia del arte, es decir, como esas fantasías que nos que crean los que reproducen clichés de que el arte va a transformar, sí, cuando sabemos, cuando los artistas saben que somos incapaces de transformar. Yo no nada. Le diría incapaz, yo creería que hacemos nuestra parte, uh-huh, y pues hay que tener conciencia de que esto tiene ciertas repercusiones y ciertas no, y hay que seguir haciéndolo y hay que seguir trabajando piedra sobre piedra sobre piedra para que esto sea, tenga, pues haga más ruido. Pero sí, es una burla, es una sátira al sistema político, al arte. El man, si ves el Capitán Berlín, es un alcohólico que está delirando todo el tiempo, que cree que va a cambiar el mundo, pero realmente está peleando, es como en sus mundos imaginarios, pero sí está lleno de todas las referencias del sistema político.